que era el de los Victoria San Jacinto, él le metía otra base diferente también, que eran que Agus Penero, que no sé. Cuando ingresó el Diablo a la música de Encarnación, según dicen, ¿no? El Diablo como tocaba música de vallenato, caja y eso, entonces él fue el que dice que incluyó el merengue. Van a Ovejas, tocan merengue y hay veces que se abren y tocan chalupa, ¿sí me entiendes? No, necesariamente no hay que tocar merengue, es que se equivocan, porque por lo menos ponen a tres jurados que son callacos, así ha pasado en Ovejas, tres jurados callacos. Entonces, como un callaco que yo los conozco, que son investigadores, que no han cogido nunca un tambor, entonces dicen, tienes que tocar merengue, yo te toco puya y no sabes qué es puya. Entonces, o sea, lo que hacen es que se dejan llenar la cabeza de cuentos de los organizadores. Pero, o sea, nunca se rigen al merengue. Yo he visto tamboleros grandes que tocan merengue y tocan chalupa, tocan puya, son un sabor revertido. Pues, o sea, no necesariamente tiene que ser merengue. Sí. De todas maneras, yo tengo un concepto muy claro de en ese tipo de cosas, ¿no? Diferenciación. Y yo creo que un intérprete de este instrumento de cualquiera, cuando es muy bueno, o sea, todo el mundo lo busca, ¿no? Sí. Y siempre va a ser, entonces él siempre va a ser el ícono que uno va a tener, lo por que encima. Están estudiando, lo que exactamente, sí. Oye, yo quiero tocar como Saya, o yo quiero tocar entonces, ¿sí? Pero no quiere decir que sea el estilo único como en el tambor, está bien. En el tambor. Eso está entonces, bien. Hasta por la forma como el aire que le ¿cómo se expulsa el aire? Exactamente, al tocar, ellos tienen su color, ¿no? Es diferente a los gaiteros San Jacinto, a los de Carmen, a los de Oveja. O sea, tienen otro, ¿cómo decirlo? Otro estilo, ¿sí? Que se parece mucho a lo que estamos hablando de la ley. Sí, en resumen hay distintos estilos y distintos nombres para el mismo ritmo rápido. Sí, en general es un ritmo rápido, como si de las dos que estén un par de casos una con la otra, genera hasta con los mismos agujeros. Igual hay un empleo de ese quinto bajo, una manera de emplearlo, tapando el primero de arriba, generalmente lo tapan con una bolita de cera de abeja, el mismo material de la cabeza. Este tiene pues sus implicaciones musicales que ahorita veremos, pero tradicionalmente se usan esas cuatro posiciones, o cinco, esas cinco posiciones, tapando cuatro huecos, 3, 2, 1 o ninguno. Entonces, a partir de cada posición, yo puedo generar varias notas, simplemente variando la intensidad del soplo. Esto funciona con el mismo sistema, ya, como la trompeta, el corno, el trombón de pistón. Eso uno dice, ¿cómo hacen solo con tres llavecitas para esa cantidad de notas? Y es que usan la serie de los armónicos. Armónicos es varias notas que se pueden dar a partir de una nota fundamental. El sonido, para resumirlo rápido, para los que no conozcan cómo se llama, pues el sonido. Primer armónico. Segundo. Tercero. Esos son los que se usan en la gaita con esta posición. Voy a dar otros que no se usan. Bueno, ya es más difícil, lo puedo tocar más fuerte. Ahí bien gruesos que no. Y quinta.
padre, el tercer armónico de ser ya es. También quedó muy alto. Sol arriba. Ahí en mi, puedo dar el sol. ¿Por qué me quedó muy alto? Porque ya es difícil soplar tan fuerte que el. Que suena, entonces tengo que usar unas ayudas, poniendo otros dedos como saben, terminando. Fundamentales, prácticamente no se usan. Se usan con excepción en dos posiciones que producen do y mi, pero es muy, muy octavo abajo, que no sabemos el esquema, pero es muy escaso por la melodía que los usan. Generalmente es una a partir de la, produce esta escala, que es una escala dórica a partir de la, con un registro de octava y media. Pero la afinación no es exactamente lo que yo estoy poniendo ahí, no es exactamente una escala la dórica, sino que es una aproximación que uno hace auditivamente. Cuando uno hace una melodía en gaita, si uno, pues digo un músico, o en clarinete, o en cualquier otro instrumento, un instrumento raro, inmediatamente, pues, o música hindú, por poner un ejemplo, uno intenta oído, aproxima eso a una escala que uno conoce. Si uno intenta pensar que es una escala conocida. Y o, otro ejemplo, un clarinete tocado en San Pelayo puede ser muy desafinado. Si uno ya mira respecto a un piano, puede estar demasiado desafinado, pero tocando solo uno lo hace perfecto. Uno siente la desafinación cuando ya se junta con un piano y compara, ya dice, ah no, aquí sí está alto.